Hola a todos, aquí David Verástegui de Ensenada, California, México. Estoy con el buen Armando. Armando, ¿cómo estás? Bien, bien, David. Un hombre echado para adelante. ¿Hace cuánto tiempo fue tu amputación, Armando? Hace 7 años. 7 años, ok. 7 años. Platícame, ¿qué te pasó? Pues yo trabajaba en el recinto portuario de Ensenada, aquí presente. Ahí atrás. Ahí atrás. Pero espérame, ¿qué hacían ahí? ¿Qué hacen ahí? Pues yo era verificador de contenedores, le damos posición en el patio a los contenedores que ingresan, le damos salida a los contenedores que salen. ¿Con una grúa o cómo era? Sí, con grúas. Bueno, yo no era operador, yo pues era verificador, era como un sub, pues traía al mando a una persona que era el operador de la grúa, ¿no? Okay. Y también le damos posición en el buque y todo ese rollo, ¿no? Pero pues... ¿Y cómo te pasó? Pues estábamos en una maniobra y pues me descuidé y mi operador también pues nos descuidamos y se aventó de reversa y pues me alcanzó a pasar la pierna y pues me la agarró con la llanta y pues ahí quedó, ¿no? Oye, Armando, y a partir de ese momento, ¿tu vida cómo ha cambiado hasta este punto, hasta hoy? No, pues la verdad sí es un cambio muy, muy fuerte, muy fuerte. Es algo que pues conforme los días te tienes que ir adaptando, te tienes que hacer la idea de que pues ya tu vida ya cambió, ¿no? Sí es algo muy difícil, pero no imposible. ¿Cómo te recuperaste? ¿Cómo te recuperaste y cuánto tiempo tardaste en recuperarte? La verdad, pues de mi herida sí fue, batallé mucho, como fue un trauma. O sea, se me abría mi herida y todo ese rollo. Mentalmente, pues la verdad, no fue un trauma, así que estuve muy fuerte a comparación a otras situaciones. Gracias a Dios, pues fui con psicólogos, me metí al deporte, y todo eso yo siento que me ayudó, mis amigos, mi familia que me apoyó mucho, que me trajeron para arriba y para abajo, no me hicieron menos, y pues yo pues soy bien vago, la verdad, pues me adapté otra vez, gracias a Dios, pero... Fíjense, algo muy importante que mencionaste, y en otra interpretación como yo lo veo es, atendiste tu duelo, y el psicólogo es, tengo un duelo por una pérdida, fuiste al psicólogo y lo atendiste, ¿es correcto? Sí, y creo que eso te hubiera ayudado a procesarlo más rápido. Sí, así es, sí. Más tu acompañamiento familiar, que es otra cosa bien importante, el acompañamiento familiar. Y si tú registras la amputación y no tienes lamentablemente ese acompañamiento, pues búscale de todos modos con el amigo, el primo, el vecino, con quien se apoya. Sí, porque uno. Yo creo que ahora cuando te pasa, cuando a cualquier persona le pasa una amputación, la gente cercana o la gente querida o las amistades, el compadre, el tío, etcétera, a mi familia, pues yo creo que sí te va a dar la mano porque todo el mundo se genera la empatía de que, ok, a mí me puede haber pasado, a cualquiera le va a poder haber pasado y al final del día es un ser humano que necesita de mi apoyo. Entonces, como dices tú, pediste ayuda, uno, con el psicólogo, dos, con tus seres queridos, con tu núcleo familiar. ¿Y eso en cuánto tiempo crees que ya empezaste a despertar y ver tú la vida que otra vez se empezó a acomodar bien? Como al año que ya me solté más bien para andar en la calle y todo ese rollo. Y también ya cuando traes una prótesis es muy diferente porque yo duré un año, casi un año y medio en muletas. Ah. En muletas y es el... Pues hay mucha gente que sí, su mirada la siente. No, miren, es que hay algo bien importante, que yo tengo 10 años en esto y no es lo mismo andar en muletas que andar en prótesis. Así es. Cuando anda alguien en muleta, no es el cerebro humano jala la vista a la extremidad faltante. Así es. O sea, va la persona y ve a alguien sin muletas y de pronto voltea de reojo y hay gente que no se detiene y sí. Así te hace. Sí. ¿Cierto? Sí, ese es muy incómodo, ¿no? Sí, ese es algo incómodo. Y al traer una prótesis, no, que sí, la vista y ya es vista de admiración. Ándale, exacto. O sea, porque exacto. La primera la es como de, pobrecito. Sí, ándale. O sea, pobrecito. Hasta no, incluso te pueden ver raro porque te falta una extremidad. Así es, así es. Y es inconscientemente, la gente lo hace desde así, ¿no? ¡Aguas! ¡Que están a mojar! Se perdieron las fuentes. Entonces, ya con la prótesis, pues la acción es diferente. Bien. Ahora, te pregunto, ¿qué tan importante es traer una buena prótesis ya cuando vas avanzado? Para todo es importante, la verdad, pues tu vida
se hace más normal en las actividades que haces diarias, como el ir al mercado, el ir al taller mecánico, andar con los amigos, salir a un paseo familiar, o sea, todo te lo hace más fácil. Más ligero, más fácil, ligero. Y tu vida cambia, te vuelves productivo. Ah, exacto. Me dijiste que tienes un niño, ¿ah? Sí. Y ya cargas a tu niño y... Sí, ¿cuánto pesa? Pues no sé exactamente, pero ¿sabes? ¿Cuánto pesó cuando nació? No tienes que saberlo. Unos 3 kilos, 3 kilos, sí, no sabes. Total. Exactamente no. Aquí estamos con Armando. Estamos en Ensenada, California. Y pues bueno, estaba platicando con él y me dijo que atrás fue donde sucedió su accidente. Y vean, completamente recuperado y resiliente y con su liderazgo y su mentalidad. Logró salir antes, se recuperó y queríamos compartir esta historia con ustedes para que vean que se puede. ¿Algo más que quieras agregar? Que le echen ganas. Que le echen ganas. Gracias, hermano. Seguimos adelante, tu libertad, nuestra pasión.